Sí, mamá, ya te dije que traer ceniza en la cara es parte de mi outfit. Bueno, te dejo porque ando ocupado, ¿va? Sale. Bye. ¡Hey! ¿Qué tal, hermanitos de Puebla y Cholula? ¿Cómo estamos? Aparte de grises, porque la ceniza está... ¡Uf! Sean bienvenidos a una nueva recomendación por la ciudad. Díganme, ¿a quién no le gustan unas buenas carnitas? Ese alimento tan delicioso creado por Jesucristo, creo yo, o por alguna deidad, porque están deliciosas. Y porque el día de hoy te voy a recomendar un gran lugar para disfrutar el sabor de las carnitas. Con ustedes el día de hoy me encuentro en Calzada Guadalupe 805, porque el día de hoy venimos a visitar Carnitas Los Carnales. De una vez por todas, veamos qué pasa. Vamos a iniciar primero que nada presumiendo la decoración de este establecimiento, ya que podemos ver toda la historia y el cine de la cultura mexicana. La podemos ver reflejada a través de cada cuadro. Te adentra un poquito en la historia de todo este gran país. Ya adentrándonos más en Carnitas Los Carnales, podemos ver su menú, que es una auténtica barbaridad de los tacos. Vean nada más, nos podemos encontrar desde maciza, buche, nada de depil, de todo. No, no es cierto, pero sí hay mucha variedad. A mí ya me está costando decidirme qué me voy a pedir. Para que chequen un poquito de tanta variedad que puedes pedir, también sus bebidas. Te acabo de llevar mi corazón porque también tiene cafetería, tiene americano y tiene cappuccino. Yo ya me voy a quedar a vivir aquí. Ya dale a la siguiente historia, mi hermanito, porque te voy a presentar los precios exactos de cada cosa que nos pedimos y te vas a asombrar, te lo prometo, sí que sí. Llegó la historia más engordante de todas y es que les voy a presumir un poquito de lo que nos acabamos de pedir. Nos pedimos una semita, vean nada más la jugosidad de esa carne, esos cueritos. Nos pedimos unas costras de queso, un taquito. Igual nos pedimos unos taquitos dorados, el pequeño chicharrón que igual vamos a degustar. Digo, ya saben, una buena dieta y un delicioso queso fundido. Bueno, ya hay varios de mis hermanitos que me dicen que por qué cada cosa que como no le pongo, no le agrego picante, que solamente le pongo limón. El día de hoy voy a hacer la excepción y pues miren, van a ver un poquito de salsa verde, salsa roja, o sea, para que vean, salsa bandera. No sé si tú comes más picante o no, mi hermano, pero no me importa. Vamos a probarla. Si ahora, al rato estoy chillando en el sanitario, pues ya será mi problema.